Hola a todos, soy Don PJC y esto es El Padrino, capítulo 12, si no me equivoco. La verdad es que no lo sé porque nunca estoy seguro, la verdad, del capítulo. Pero bueno, estamos aquí otra vez en El Padrino, cómo no. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues creo que muchas cositas, ¿eh? Lo primero es ir a hablar con Fredo, que está por aquí. Creo que está aquí, justamente. Y bueno, reúnete con Fredo en el hotel Peak, no sé cómo se pronuncia, de Midtown. Lleva dinamita, ojo, lleva dinamita. Madre mía, a lo mejor vamos a atacar a una familia. Que por cierto, ya que hablamos de familia, vemos aquí que busca un nuevo encargo de asesinato, lo amarillo. Y también la calavera coloca una bomba en tapadera, lo que hicimos en el capítulo anterior. Destroza el almacén Verona y elimina a la familia Tatalia. Así que muy interesante todo. Usar ascensor, ¿por qué no? Soy más cómodo, ¿no? En vez de subir. A mí me gusta bajar las escaleras, no subirla. Aunque es más sano subirlas, ¿no? Por cierto, tenemos que... pues nada, tendremos que subir, ¿no? Así que, bueno, está aquí el señor. Ah, amigo, este es... No sabía que era este, la verdad. La mano derecha de Michael. Es un honor, señor. Ah, vale, este es un nota, ¿no? Ok. Escalera Real. El magnate de los... Perdonad. El magnate de los casinos, Moe Green, ha prosperado bajo la protección de los Corleone, pero su creciente poder interfiere en los planes de Michelle en Las Vegas. Michelle... Así que bueno, venga, vamos. El hermano Michelle está aprendiendo el negocio de los casinos. Muy bien, muy bien. Este lo conocemos. La verdad es que las caras... ¡Eres tú, güey! ¡Adelante, bienvenido! ¿Cuánto tiempo sin verte, amigo? Hola, Fredo. ¿Cómo estás? ¡Bien, estupendo! ¿Vienes a probar la buena vida? ¿Qué se te ofrece? No, estoy buscando a Mike. ¿Mike? ¿Mike? ¿Qué es lo que quiere? Mike, qué buen aspecto. ¿Qué te trae por aquí? Fredo, siéntate y escúchame. Claro, Mike. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Algún problema? Vamos a robar en el hotel, Fredo. Esta noche. Pero... ahora. ¿Pero por qué? Este es un negocio de Moe. Es mi amigo, Mike. Moe no es trigo limpio, Fredo. Ha rechazado mi oferta. No puedo permitirlo. ¡Maldita sea! No puede ser verdad. Ahora tienes que hacer algo por mí. Dispare. Hay un casino secreto en el sótano. Tendrás que desmantelarlo. Es exclusivo para miembros. Sácale la contraseña a algún empleado del hotel. Entendido. Bien. No te fallaré. No espero menos de ti. Bueno. Pues nada. Se ve que Mike está un poco celosín de todo. Y que quiere apoderarse de todo, ¿no? Mejor dicho. Así que, bueno, vamos a bajar. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay aquí. Una caja fuerte ya explotada. ¡Armas! Vale, tengo todo. ¡Ja! Tengo todo, por favor. ¿Hola? Hola. Bueno, no, no. Vamos a trabajar. ¿Qué es lo que hay que hacer, no? Hombre, ¿qué tal? ¿Tú? ¿Qué tal? Hay algo más. Pero no quiero que Fredo lo sepa. ¿Es sobre Moe? Sí. Moe Green está acabado. No nos respeta. Nos vamos a hacer con Las Vegas, y con este atraco pagaremos los costes del traslado. ¿Comprendes? Sí, pero Moe es el dueño de Las Vegas. Todo el mundo sabe que no se le puede comprar. Deja que yo me preocupe por eso. Cuando hayas terminado, reúnete con Clemenza en el piso franco. A partir de hoy, Moe dejará de ser un problema. Bueno, pues... nada, perfecto. Bajemos. ¡Ué! A bajar, a bajar, a bajar. Vale. Pues por aquí tiene que haber... perdona. Tú no tendrás la llave, a lo mejor, de aquí, ¿no? Te estoy haciendo una preguntita. Es el casino de Moe, ¿verdad? ¿Cómo puedo entrar? Necesitas una contraseña. La cambian cada semana, pero creo que es Redwood. ¿Vale? Hombre, muchas gracias. Te abrazaría, pero el juego no me lo permite. Solamente me permite agarrarte o pegarte. Pero bueno, te agarro en forma de abrazo. A ver, mira, estaba agradecido. Vale, pues nada, seguimos bajando hasta el sótano. Creo que más abajo, correcto. Y aquí ahora ya podremos hablar con el tipo. La estación está cerrada por limpieza. Sí, espera, espera. Tienes que ponerte en ese plan conmigo. A mí me gusta la acción. La contraseña es Redwood. ¿Es miembro? ¿Por qué no lo ha dicho antes? Porque no me da la gana, tío. Porque no me da la gana.
Tu deber es... conocerme. Aunque claro, soy falso. Roba 100.000. Ojo al dato, ¿eh? 100.000. ¡Oh! Yo de esto no me acuerdo, pero para nada, ¿eh? Del juego. Andamos así de forma... tengo un sombrero. Hola, polis. Hola. Chaval, vaya salto que había ahí, ¿no? Vaya inclinación, vaya escalerita. Dinero, dinero. ¿Dónde? ¿Dónde? Se ha caído. Mío, mío, mío. ¿Podremos jugar? No creo. Estaría muy guapo. Hola. Todos los chicos de aquí son tan guapos como usted. No, hombre. Solo yo. Solo yo. Vale, esto... ¿podemos...? No, 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 no. A ver. Que no. Ahora. Pues no. Vale, pues tendremos que cargarnos a todo. La pregunta es, ¿podremos hacerlo de forma silenciosa? Ahí abajo está el nota. Pero ya sabéis que a mí las cosas silenciosas no me llaman. Mira lo que hago, chicas, ¿eh? ¿Os gusta? Pues os gustará más esto. Despedido. Vale, perfecto. Y perfecto. Habéis visto que la escopeta peta, ¿no? Que, o sea, es que es real. Es una realidad. No, 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 no. Me cago en Panini. Espérate que este tiene una escopeta y la escopeta peta. Pero la mía más. Vale, están viniendo todos para acá. Tranquilidad. Bueno, bueno, bueno. Vamos a robar primero. Vamos a recargar. Bueno, da igual. Y vamos a empezar a partir cosas con los puños o con las rodillas. O a lo mejor voy a empezar a disparar, no sé, con la Thompson, por ejemplo. ¿No sale dinero por aquí o qué, tío? Creía que iba a salir dinero, ¿eh? Tenía toda la pinta. No, sigo teniendo el mismo dinero, así que nada. Era todo mentira. Era... Hombre, ¿y esa? Acaba de salir ahí en plan... Hola, ¿qué tal? Vale, pues nada, nos vamos por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Y aquí tiene que haber... dinerito, pero es que creo que tampoco. Estoy muy cabreado. A ver, a ver. Que va, tío. Que no me dan dinero. Aquí, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a ver. ¿Por qué yo no...? A ver, quiero mi dinero. ¡Quiero mi dinero! ¡Quiero mi dinero! Perdón, se me ha ido, se me ha ido, se me ha escapado. Se me está escapando de las manos. Vamos a ver, tú. He dicho tú. Eres intocable. Bueno, pues nada. No sé. Y aquí nada, no hay nada. ¿Dónde está el señor este? Bueno, mira, fijaos que ahí está la cámara. Saltemos. Fijaos, chaval, qué guapada, ¿no? Bueno, vamos a poner la dinamita sin más demora. Y ya está. Ese tío va a morir. Fijaos. ¡Poma! Y se cayó. Ahora vendrá Tokiski aquí. Porque, bueno, pues es obvio, ¿no? Y aquí tenemos un lingotito. Devuelve el dinero a Michael. Eso de devolver no me convence, la verdad. Pero bueno. Allí hay uno que se cree que no lo he visto, pero lo he visto. Ahí te he dado, compañero. Y creo que le he matado también, ¿no? Toma, chaval. Es que la escopeta, madre mía, como peta, ¿eh? En serio, no me voy a cansar de decirlo, ¿eh? Toma, chaval. El abdomen. Vámonos. ¡Vámonos! Venga, me voy ya. Sabía que iban a venir por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde están? No, ahora en serio, ¿dónde está? Aquí está, ahí. Toma. Por salir, por curioso. Venga, 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 seguimos. Me quedan 4 balas, importante lo de las balas. Me noto un poco el control, un poco mal, ¿eh? Lo noto, me lo estoy notando. No, 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 es que tengo a uno delante también. Y a otro ahí. 3, 2, 1, ¡acción! ¡Acción! Vale, venga, venga, venga. Perfecto. Perfecto. Chaval, la escopeta, lo que digo, que peta. Vamos a recargar un poquito. Que esto sea... Me cago en todo. Chaval, que a punto me quitan la regeneración. Vale, vale, vale. No hay nadie, no hay... ¿Y tú? ¿Quién eres? Tú eres...
El que no me conocías, ¿no? Tú no me conocías, ¿no? Bueno, te voy a dejar porque acabo de robar y estoy muy contento. Vale, sigamos por aquí y ahora pues por aquí. Supongo que ahora estará... La puerta esa se ha abierto en plan misteriosa. Eso no me gusta. No abran la puerta sin mi permiso. Escoria, escoria, escoria. Vale, venga. Seguimos por aquí, pim pam pum. Y ahora devuelve el dinero a Michael. Y, como no... Bueno, espérate, si tengo aquí un coche nuevo. Nada, da igual. Destrucción. Destrucción. Me llaman a mí. Destrucción. 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 Me gusta destruir todo. Todo, todo destrucción. Y vemos la explosión. ¡Poba! Estupendo. Vale. Ahora ya podemos salir con total libertad. Y vamos a ver si podemos conseguir algún coche. Sé que había un coche ahí, soy tonto por no pillarlo. Y ahora sí que puedo pillar por tonto. Por tonto, la verdad. Pero bueno, vamos a ir para allá rápido. Así que voy a pillar un coche antes de que me maten. Y venga, vamos. Vamos, corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Voy a pillar uno de la poli porque es más rápido, supongo. A ver. A ver, compañero, ahí está. Creo... No puedo, no... A ver, vamos a ver, no puedo entrar. Bueno, si no puedo entrar no pasa nada. Pillamos este otro coche, que sí que tiene buena pinta. Por cierto, este es nuevo. Bueno, nuevo, mejor dicho, es único. Me parece que, ojo, ojo al dato. Me parece que es único solo para los de Xbox. Porque en Play 2 por lo menos no estaba, ojo al dato. Así que, y además es de los segundos más rápidos, creo que es el segundo más rápido. Y la verdad es que en giro, la verdad es que es bastante bueno, ¿no? Vale, y llegamos. Objetivo cumplido, espero que me den este apartamento como regalo. Clemenza, amigo mío, ¿qué pasa, Clemenza? Este es Clemenza, el otro no sé lo que quiere, bueno, ahora hablaremos con él. Sospechan por lo del atraco y probablemente te busquen a ti, pero lo esperábamos. Claro que lo esperabais, ¿no? Se me resistieron bastante. No te preocupes por eso. Quiero que te centres en Moe Green y en la bala que le vas a meter entre ceja y ceja. Entendido. ¿Cómo lo haremos? Moe está aquí mismo, en Midtown. Michael le ha reservado una sesión de masaje. Primero utiliza el coche patrulla para despistar a la policía. Conduce despacio, entra en el local y acaba con Moe. Cuando hayas terminado, reúnete conmigo en el Corcoran's Perch. Deprisa, no tenemos mucho tiempo. Bueno, 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 te relajas, te relajas. Bueno, vale, no hay mucho, no hay mucha prisa. No puede verse implicada. No hay mucho tiempo. Arruinaría los planes que tenemos en Las Vegas. Perdonad si hablo un poco raro, pero es que tengo una llaga en el labio que... En el labio... compañero, ¿qué me vas a hacer tú, loco? Este coche no sé por qué, pero me gusta más. ¿Y ese chaval qué agresivo? A ver, a ver, a ver. Ahora mismo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque a mí esto no... Sí, 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 a pillar, a pillar. Entra. Vale. A ver, ¿qué pasa aquí? Ah, vale, 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 que tenemos que... Ah, amigo mío. Soy un poco tonto, soy un poco tonto. Recuerdo que en el capítulo anterior pillé bastante, ahora que lo recuerdo todo... Yo creo que todo es por el culpa del Dark Souls, ¿no? O sea, es que... Madre mía, el Dark Souls de los juegos, ¿eh? Madre mía, chaval. Y no es por la dificultad, es simplemente por los controles. Es como a lo mejor este juego algunas veces que son los controles, ¿no? El juego la verdad es bastante sencillito. Este donde ha aparecido, chaval, me cago en todo. Nada, que voy a morir. Vale, vale, vale. He llegado a huir. Ya, yeah, muy bien. Tenemos que despistarlos. Hola, mujer. Adiós, mujer. Y parece algo complicado. A lo mejor si pongo la sirena. Objetivo cumplido. ¿Y ahora qué hago? Me los cargo. Uy, perdón. Es que soy poli, tío. Vale, vale. Corre, 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 corre. Perfecto. Y además, mira, tenemos aquí una entrada. ¡Epa! ¡Que no me das, compañero!
¿Y ese? ¿Es inmortal o qué? Ajá, no eres inmortal, ¿no? Vale, vamos a ver quién tenemos por aquí. Nadie, ¿no? Perfecto, eso es lo que a mí me gusta. Mientras tanto, ponemos una dinamita por aquí. Pillamos las cositas de por aquí, que no podemos pillar nada. ¡Eh! Chaval, qué sustaco, madre mía. Vale, y ahora pillamos el dinero y la dinamita. Vale, siempre al dinamitizar, ojo con la palabra inventada por mí, dinamitizar, o sea, poner dinamita a algo y explotarlo, o acción, ¿no? Pues siempre las cajas fuertes nos dan la dinamita correspondiente y un dinero, ¿vale? Está muy bien, está muy... Hola, putilla. Vale, por aquí no hay nada, o eso parece, el masaje estará dentro. Y me piden que lo matemos. Me gustaría matarlo de una forma... Ya sabéis, ¿no? ¿Qué deciros? Bueno, 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 espérate que el palo... ¡Un palo, un palo! El palo tiene buena pinta, ojo al dato. Está aquí. Y espérate que he visto ahí a alguien, ¿eh? Que a mí no me engañas. ¿Tú quién eres? El masajista. Yo creía que iba a ser una mujer, no sé por qué. Uy, ¿en las partes? No, 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 no. Uy. Uy, ¿estás bien? ¿Estás bien? Espérate, ¿estás bien o no? ¿Estás bien o no, tío? Espérate que se me pone... A ver, ejecutar. Ven, ven. ¡Ostras! ¡Ostras, es verdad! Esto ya lo vimos. Hace ya tiempo, mucho tiempo, la verdad. Chaval, mira, arde, arde, arde. ¡Ostras, qué guapada, ¿no? Y yo no me quemo. No, 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 no. Reúnete con Clemenza. ¿Cómo te atreves a huir? Y sigue. Y sigue el nota. Y sigue el nota. Vale, vale, vale. ¿Y ahora? Ah, que lo hemos matado. Bueno, pues nada. Lo hemos matado. Somos muy fuertes. ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? Vamos, ¿quién me ataca? Nadie, no. No voy a salir por allí. Voy a salir mejor por aquí. ¿Hola? No, 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 no. Corre, 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 corre. Me cago en todo. Me cago en todo. No tengo... Me cago en todo, chaval. Necesito lingotazo del tirón. En serio, ¿eh? Lo necesito ahora, pero del tirón. Pero del tirón, ¿eh? Y nadie me deja. Vi uno, vi un lingotazo de esos. Pero es que tenemos aquí un serio problema. Un problema muy serio. Y me diréis, ¿cuál es? Pues que el lingote está en la calle. El lingote está en la calle. Fijaos, una, dos y tres. ¡Oh! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! El lío de Don Ping-Pong. ¡Ping-Pong! Así que... Estupendo, ¿no? La verdad es que estupendo. Y mira, ahora se apartan todos. Y por detrás no tenemos a nadie. ¡Wow! Estupendo, la verdad, ¿eh? Mejor, mejor imposible. Así que nada, seguimos por aquí. Habrá que ir hacia la izquierda luego. Ah, mira, si estamos al lado. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Es verdad, también. Es lógico, ¿no? Que estemos... Uy, que estemos al lado, ¿no? Sí... Sí, de donde habíamos... Bueno, da igual, no me voy a explicar porque me voy a explicar muy mal. Así que, nada, ya estamos... Espérate. Ahora sí. Ya estamos aquí, perdonad, ¿eh? Lo pago yo. Vale, pues nada, aquí está Clemenza. ¿Qué tal, Clemenza? Bueno, lo conocemos de toda la vida. ¿De este asunto? Bien. Mau regresará a Las Vegas en una caja de pino. Bien. Esta es tu parte del atraco. Ahora, cuando estés listo... Reúnete con Michael en Little Italy. En una caja de pino. Bautizo del hijo de Connie. ¿Un bautizo? ¿Para qué me quiere allí? Son negocios. Michael va a acabar con este derramamiento de sangre de Te contará más en la... No sé por qué, pero se va a llamar bautizo de sangre. O yo lo llamaría así. Pero bueno, respeto más 100.000, dinero más 50.000. Bueno, 50.000, botines secreto encontrado ninguno, porque soy así, ya, muy bien. Y no tenemos todavía ningún nivel nuevo, ¿eh? Reúnete con... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, da igual. Da igual porque tenemos la escope. ¡Me cago en 10! A ver, fuera. Mira, soy mago. ¿Ves el coche? Pues, Cierro la puerta. ¿Y qué hay detrás de la puerta?
¡No hay nada! ¡Tachan! ¿A que soy un buen mago? Decidme que sí, por favor. Decidme que sí. Así que... ¡Corre! ¡Corre, Pablo, corre! ¡Corre, Pablo, corre! Vale, pues perfecto. Ya tenemos un coche. Chaval, ¿cómo? ¿Cómo aparco, eh? Madre mía. Como el que no... Ah, mira. Va a ser en el exterior. Perfecto. Bautismo de fuego. No sé, pero yo lo hubiese puesto de sangre. A lo mejor no pasa nada. Arden todos. El día del bautizo empieza todo. Con Mo Green y Tessie muertos. Perfecto. Tessie lo matamos anteriormente. Anteriormente en... Michael exige una lealtad a la familia, como no se ha visto antes. Ha llegado la hora. Muy bien, pues nada, ya está, ¿no? Ha llegado la hora. Aquí están todos los muertos de la familia, que no son pocos. Y alguno por enterrar, ¿no? Como vemos ahí a la derecha. Bien. ¿Qué pasa, campeón? ¿Preparado para hoy? Porque hoy marcaremos el rumbo de nuestro futuro. A lo mejor me ascienden. Se espera en la floristería de Midtown. Te ayudará con lo que tienes que hacer. No le fallaré. Es nuestro destino. Sé que no me fallarás. O a lo mejor me pongo rebelde y te mato. ¿Eh? Confiado, que está muy... No sé por qué, pero tiene una cara de malo. A mí me da cara de malo. La verdad. Pero bueno. Habla con Clemenza, así en plan rápido, ¿no? Tenemos que irnos rápido para allá. Y me han quitado el vehículo, tío. Ah, vale, tenemos que hacerlo todo antes de que acabe el bautizo. Primera víctima. ¡Oh! Sí, señor, nos vamos a cargar a los mandamás. Creo, a los mandamás de las familias. Y claro, como nuestra familia están todos en el bautizo, pues no le pueden echar la culpa a nadie, ¿no? Porque claro, nosotros estamos en un bautizo. Nosotros no hemos ido, nosotros estamos ahí, tenemos testigos, etcétera, ¿no? Así que la verdad es que está muy bien pensado. No me voy a cambiar de coche, me gusta este, parece más manejable. Al ser un pelín menos ligero, me cago en todo, chaval, el bordillo, supongo. Aquí está Clemenza, nuevo local, muy bien. Quiero verte, chico. Caramba, ya no eres un chico. Caramba, ¿ha pasado cuánto? ¿Una hora que no nos vemos? Vas a tener que escoltar a Don Strachi a la negociación de una tregua. Al menos eso cree él. Vamos al Hotel St. Albans en Midtown. Te lo explico de camino. Muy bien. Espero que no me des un coche de esos feos típicos de la familia. ¿Cómo no? Me lo da. Ven coche al Hotel St. Albans aquí en Midtown. Ven coche, pero que estoy contigo en coche, mongolo. En serio, aquí la gente se le va la olla, pero mucho, ¿eh? Vas a la primera planta y esperas a que salga Strachi. Hablas con él y lo sigues hasta el ascensor. Cree que tenéis una reunión. Ya, pues perfecto. Ya está. La primera planta. Intenta levantar. Ya tengo ganas de sacar el... un arma, chaval. La escopeta, por ejemplo. Que, por cierto, ya no tengo tanta munición, ¿no? De escopeta. Estoy todo elegante, ¿eh? La verdad. Todo guapete. Venga. Vámonos. Primera... ¿Por dónde? ¿Por el ascensor? Yo cubro la recepción. Vamos. Sí. ¿Ahora no se va a abrir? No, no, vale. Bueno, pues nada. Subamos. Ha dicho primera planta. Espera. Hombre, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo te llamas? ¿Listo para la reunión? Está de camino. Hola. Abogado. Uy, 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 cómo me mira el de detrás. Este me está mirando de reojos. Madre mía, cómo van a pillar todos. Vengo a hablar. A reunirme con Don Strachi. Espero que no lleves armas como pedimos. No, hombre, claro que no. Si no me registras es que soy gilipollas. Es que después no, es que ha muerto nuestro jefe. Si es que sois subnormales y es que me habéis dejado... Mira, armas, no llevo armas. No llevo... que no llevo armas, ¿eh? Vale, a hablar. Es un honor conocerle, Don Strachi. El honor es mío. ¿Dónde nos vemos con Michael? En ningún sitio. En un lugar público, seguro y al aire libre. Le llevaré. Bien, quiero que allí se firme la paz entre nuestras familias. ¡No, no, no! Tranquilidad.
Killing Dad. Si sale uno, me lo cargo. Si sale uno, me lo cargo. Si sale uno, me lo cargo. Y si no sale, también. Todo el cuerpo. ¡Eh! Que sigue vivo el compañero este, chaval. Los perdigones habrán salido a la puerta o algo, porque no me lo explico entonces. Vale, recargamos un poquito. Y... ¡chaval, chaval, chaval! ¿Quién hay con una Thompson ahí? Que no sé de dónde está disparando, pero bueno. Madre mía, chaval, todo loco. Hombre, ¿qué tal, compañero? Aquí se está liando una... una gorda. ¿Gorda dónde? No, no hay ninguna, tranquilos. Tranquilos, ¿por qué? Vale, no hay nadie. Bajemos. Y cuidadito aquí. A lo mejor estaba Clemenza aquí. ¡Ah, amigo mío! Mira, todos pillados. Todos pillando, chaval. Como debe ser, como debe ser. Y aquí hay un botiquín de estos raros, pero bueno. Vale, pues, ¿qué tal, compañero? Víctima don... En la barbería de Hell's Kitchen. No te queda mucho tiempo. A mí me llaman el barbero loco, así que venga, vamos a practicar un poco de nuestro oficio. A ver qué pasa ahora. Michael Francis Rizzi, ¿renuncias a Satanás? Sí, renuncio. ¿Y a sus pompas y a sus obras? Sí, renuncio. ¿Y a todas sus seducciones? Sí, renuncio. Creo que el Michael... ¿Michael no se llama? No, no se llama Michael, ¿no? ¿Cómo se llama, tío? Ah, no me acuerdo ahora el nombre. Perdonadme por mi memoria de pez. Por cierto, nos han aumentado el tiempo, ¿no? Creo que nos han aumentado el tiempo. Eso está muy bien, ¿no? Yo creía que era solamente en el tiempo inicial hacer todo. Así que, perfecto, ¿no? No vamos a tener ninguna complejidad en ello. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, que ya estamos aquí. ¡Oh, perdón, señorita! Aunque ella había matado a alguien. Seguro, seguro, yo lo huelo. Y si no, pues da igual. Así que venga, aparcamos aquí, perfecto. Y ahora hemos aparcado enfrente. ¡Hombre! ¿Qué tal? Es que yo paso por aquí, soy el Maguay. ¿Qué pasa? Vamos, al Hotel Savana. ¿A quién vamos a disparar? ¿Te relajas? Vamos a por Cuneo. Tiene pinta de ser pan comido. A ver si es verdad. Y nos montamos en otro coche de fábrica, ¿no? ¿Eh? Sí, en otro coche de fábrica, bueno. Es lo que tiene, ¿no? Vamos a dar la vuelta por aquí, ve al coche usted, va, 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 muy bien. Vigila por si llegan refuerzos. Mira, esa es una ambulancia, ¿no? Parece que sí, bueno, le he dado para ver si era verdad, pero bueno, no, no lo es. Así que venga. Aquí hay muchos cuneitos, ¿no? Uy, perdona, es que voy a hablar con vuestro jefe, llevo prisa. Nos importará morir, ¿no? No, vale. Joder, madre mía, con la conducción, ¿eh? Pero vigila los guardaespaldas, porque no te perderás. A ver, que puede que la esté liando, pero no, no, no la estoy liando, no la estoy liando. Aquí primero a la derecha, luego otra vez a la derecha y luego a la izquierda. Madre mía, en serio, esto frenar es caquilla, ¿eh? Es caquilla, aunque este coche es mejor, ¿no?, que los otros, pero vamos, caquilla, caquilla. Además, este tiene que ser un modelo diferente al que hemos visto ahí atrás, ¿no?, pasar. Pero bueno, da igual, porque, no sé, no sé, se conduce un poco extraño. Hola. Y bueno, seguimos por aquí, venga, pim pam pum, pim pam pum. Segunda víctima, Don Cuneo. Yo de momento sigo siendo PJC, aún todavía no soy Don PJC, así que bueno. Vamos a ver si llegaré a hacerlo. Tarararán. No pasa nada, no pasa nada, estamos aquí. Yo atrapo a Cuneo en la puerta y tú lo frías, ¿capiche? Yo atrapo a Cuneo en la puerta, no lo entiendo, no lo entiendo. Yo no lo entiendo la verdad, pero bueno. De todas formas, lo que sí que entiendo, lo que sí que entiendo es que me tengo que cargar a todos y ya está. La escopeta hay algunas veces que no funciona correcto. ¡Hola! ¡Hola! Correctamente. Venga, pilla, chaval. Pilla tú también. A ver, ¿quién da? ¿Quién da? ¿Ese quién es? ¿Ese quién es, chaval? ¿Ese quién es? Vale, vamos a recargar un poquito. Más 590 de respeto. Eso está muy bien. Estupendo. Y... ¿quién más? Cuidado con la vendetta, porque es un tanto molesto. Mira, pues ya está, ¿no? Así, del tirón. ¿Qué tal?
Bueno, es que sin querer le he dado otra vez a hablar y no... ¿A qué esperas? No deberías estar en... ¿A qué esperas? Bueno, tercera víctima, don Tatalia. Pues nada, vamos a... Aquí vamos a ver otra vez, ¿no? Lo de la... Michael Francis Ritchie. ¿Deseas ser bautizado? Deseo. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Pues ya está bautizado el nene. Ah, mira qué bien, si no lo han dejado aquí en la puerta. Me cago en todo. Me cago en todo. Pero bueno. No, y se va el nota, y se va. Me cago en todo, chaval, y se va. Te vas a ir los cojones, chaval, te vas a ir. Te vas a ir después de pegarme 84 tiros. 84 tiros, ¿eh? ¿Te parece bonito a ti o qué? ¿Te parece bonito? Ah, mira qué bien. Gracias, ¿eh? Lo que me han robado, pues ya me lo has devuelto. Vale, vámonos para el punto marcado, que es... ¿Qué, dónde está? ¡Madre mía, que sí está lejos! Aquí necesitamos un coche más rápido. ¡Oh! Estupendo, ha sido pedirlo y besar el santo, ¿no? No se suele decir así. A ver, tú no te has enterado todavía, ¿eh? Que... ¡Uy! He fallado. Bueno, da igual. Venga. Vámonos, que tenemos prisa. ¿Por dónde? ¿Por aquí o por allí? Por aquí mismo, ¿por qué no? Por aquí mismo. Uy, cuidado que te chocas, compañero. Que me van a disparar todos. Bueno, no pasa nada, vamos por... Espérate, que ya no me acuerdo. Izquierda, vale, por aquí. Y nos metemos en el camino principal, ¿no? ¡Epa, chaval! ¿Cómo nos han hecho ahí un derribo, eh? ¡Madre mía! Pero está ardiendo el pobre. A flotar en... Ya, vale, perfecto. Fijaos, tenemos ahí un coche bastante bonito. Me gusta ese coche. De ese color, turquesa. Uy, cuidado que te chocas, compañero. Ay, es que solo disparamos por la ventanilla y no miramos la carretera. Es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene o no es lo que tiene. Claro, es que después pasan las cosas. Después un accidente, no sé qué, de coche. Claro, si es que la gente va disparando por la ventanilla. Y luego en verano, ¿qué? Ah, todos muertos. Todos muertos, dicho. Perfecto. Me gusta que me hagan caso. Así que nada, vamos a seguir por aquí. Seguimos por aquí. Y seguimos por aquí. Sin cambio, ¿eh? Sin ningún tipo de cambio. Excepto... ¡Wow! Sí, señor. Creo que era mejor por el otro lado, por el otro camino, pero bueno. Vale. ¡Oh, sí, señor! También te has chocado tú. ¡Epa! Chaval, ¿cómo domino? ¿Cómo domino? Madre mía, ¿cómo domino? Bueno, ahí las farolas que están un poco... bastante pegadas, ¿no? A la calzada. Me cago en pañín, chaval, ya la he liado. Venga, corre, perdón. No era algo así, da igual. Corre. Vale, creo que por aquí ahora es derecha y ya luego izquierda. Vale, perfecto. Y... no viene nadie y ahora está aquí al lado. Habéis visto la magia, ¿no? La magia que tiene él ahí. Bueno. Relájate. No. A ver. Pero, tío, ¿te quieres quitar que estamos en medio de una misión muy importante? Vale, venga. Métete por aquí. No me gusta nada este coche, pero es lo que hay. Es lo que hay. Este coche, por ejemplo, ¿lo veis? Me gusta ya... mucho más. ¿Qué hacéis con mi coche? Vamos a ver, lo he visto yo primero. Me lo pido y punto. Vale, venga, vámonos corriendo. No hay nadie, ¿eh? Y ahora hay alguien. ¡Brujo! Soy un brujo. Vale. Está ahí atrás. Debemos eliminarlo. Mira, ya se ha ido. Se ha ido porque habremos cambiado, ¿no? De lugar. Vamos a realizar nuestro giro. Perfecto. Un buen giro, la verdad. Y espero que ahora lo... Bueno, ahora espérate, que como hemos matado a los jefes rivales, ahora las familias están desquiciadas, ¿no? Sin que nadie los controle. Bueno, la familia donde de aquellos jefes muertos, ¿no? Y vienen a por nosotros. Así en plan a lo loco. Pero bueno, aquí está ahora uno de la familia que tenemos que hablar con él. A ver, hijo mío, quítate, chaval. ¿No ves que tengo pre...? No, a que te parto la boca, chaval. Que soy capo, ¿eh? Estás. Vale, venga. Prepara. ¿Sabes a dónde vamos, no? Este también lo conocemos, ¿eh? Este del principio. Por aquí cerca.
¿Cómo? ¿Dices que no sabes dónde está? Solo sé que es un servicio de acompañantes. Tiene que estar cerca. Pues este lo mataba, ¿eh? Lo mataba, pero bueno, buena gente, buena gente. Ay, señor. Encuentra el burdel. Pues hombre, si me lo ponen marcado, yo creo que lo encontraré bastante bien. ¿O no? Claro que sí. ¿Claro? Un rato que ofreces tú. Oh. Bueno, ven al San Sebastián si te sientes solo. Vale, muchas gracias. Ahora, bueno, no, te dejo vivir. Vale, vamos a seguir hablando con más chicas. Ah, bueno, no, ya tenemos el lugar. Perfecto. Pues mira, está aquí al lado, ¿no? Corriendo un poquito lo tenemos. Vale, mientras tanto nos equipamos la escopetilla. Recargamos. Están ya todos ahí con temor. Objetivo cumplido, ¿vale? Y llegamos aquí. ¡Hola, campeón! Por aquí, espero que no haya nadie. Bueno, no sé muy bien lo que hay que hacer. Ah, espérate. ¡No! Bueno, pues nada, es que me decía sobornar. Sobornar los webs. Así que nada, venga, subimos para arriba. Aquí supongo que habrá alguien. Y no me equivocaba. Y aquí va a aparecer alguien también. Lo sabía, si es que lo sé. Si es que lo sé todo. Lo sé todo. Vale, no tenemos la llave, pero pronto la tendremos. Aquí me va a aparecer otro, seguramente. Aquí. Venga, venga, aparece por la puerta, colega. O por la puerta o por detrás. Oh, esta sí se abre. Venga, 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 asómate. Nada, pues que se asome. Ahí está. Perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver. Relaja, 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 relaja. Me cago en todo. Chaval, toma ya. ¿Eh? ¿Querías acción? Pues toma. Acción. No, 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 no. ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, a mí me da igual que mates a una puta. La mato yo también. ¿La acabo de liar? ¿La acabo de liar? Pregunto. Tú también, no quiero que sepan nada. No sé si la acabo de liar porque me parece que había que hablar con la putilla. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Es que se me va la mano, se me va la mano con este juego. ¿Ya? ¿Ya has terminado, no? Perfecto. Perfecto, la verdad. A ver, aquí hay alguien. ¡Hola! No hay nadie, ¿no? Hay más cura, chaval. No veas si había aquí cura, ¿no? Pero bueno, como hemos subido muchísimos niveles... Reúnete con Al-Neri fuera de la comisaría. Relájate, ¿eh? Relájate. Tampoco hay... Me dan otra vez el tiempo, lo cual la verdad es que me molesta un poco. Vamos a ir para arriba a ver qué es lo que hay, ya que tenemos tiempo. Ahora vas y muero. Cerrada y cerrada, tío. Eso no me gusta. Pero bueno, vámonos para abajo y a reunirnos con Don Tancredo, o como se llama, Don Eddie, o no sé qué es el nombre que ha dicho, la verdad. Así que venga, vámonos para abajo. Pim pam pum, pim pam pum. Un coche por aquí. Bueno, pues venga, otra cinemática. Michael Francis Ritchie, ve en paz y que el Señor sea contigo. Amén. Amén. ¿O no? ¿O no? Tampoco hace falta, ¿eh? Bueno, pues ahora tenemos que irnos hacia la iglesia otra vez, ¿no? Ah, no. O hacia los cuneos. No sé ahora mismo muy bien. A ver, que te quedas ahí pillado. Y no responde. Bueno, relájate. ¿Vale? Y ya está. ¡Hombre! ¡Qué bien! Un cochecito de estos que me gustan a mí. Perfecto. Vale, aquí hay una cosa interesante. La cual podríamos hacer ahora. Porque no creo que muera, la verdad. ¿Quién cojones me ha dado? Vale. Venga, asómate. Asómate, venga. Creo que está herido. Vale. Vale. Cuidadito, que es que no tenemos nada ahora, ¿eh? Vale, perfecto. Está muerto. Quedan por aquí más gente, creo yo. Como ese. Apúntale.
Vale. Pablo, relaja. Vale. Y ahora creo yo que es el momento idóneo para hacer así. Objetivos, mapa, habilidades. Y como tenemos que mejorar la salud, la mejoramos. Mejorar. Pim, pam. Y fijaos que tengo la salud ahora al máximo. Bueno, se está recuperando como si hubiese sido un lingotito. Así que es algo perfecto. Uy. Perfecto, uno menos. Seguramente hubiese encontrado algún lingotito por aquí, pero es que tampoco me la quería yo jugar en demasía. Fijaos, aquí he encontrado yo todas las cositas, qué bien. Siempre está en el cuarto baño, la verdad. Es muy habitual. Vale, por ahí podríamos haber ido también, por la puerta trasera. En plan más sigilo, cuidado por aquí. Y por aquí ya no hay nadie, ¿no? Aquí parece que están fabricando un poquillo de droga, ¿no? Pero bueno. O eso se ve. Aquí hay algo, ¿no? ¿Me he fijado yo aquí? No, me he fijado mal, ¿no? Me había aparecido algo. Bueno, vamos a ir por aquí. Quedan 9 minutos todavía, así que tranquilidad. Ese ha pillado y creo que bastante, la verdad. Ya, yeah, muy bien. Tú también vas a pillar. ¿Eh? ¿No pilla? ¿Este es inmortal o qué? Pues para inmortal, escopeta. Claro, si es que la escopeta peta, chaval, yo lo tengo ya dicho. Vale, pues nada, hay que eliminar toda la droga aquí ocasionada. ¿Y cómo? Ah, vale, poner bomba. Corre, por Mordor. Venga, por Mordor, no, será por Frodo. No, por Mordor, yo era de los malos. Corre. Chaval, qué susto. Madre mía, que creía que era un malote. O a lo mejor lo hay por aquí, ¿no? No lo sé. En fin, hemos hecho esto ya de paso. Así que estupendo, la verdad. Porque hemos matado no sé cuántos pájaros en un tiro. Un tiro muy preciso, la verdad, ¿no? Así que hay que ir por aquí, si no me equivoco, correcto. Y ahora pues nos veremos ya al final del túnel. Por cierto, me cago en Panini. Ahora hay lo de las familias. Así que voy a ir un momentito al FBI para borrarlo. Aunque tenga que pagar algún dinerín. Ya, muy bien. ¡Hombre, qué tal! Puesto que no has causado demasiados problemas, puedo ayudarte por una cantidad razonable. Estupendo, me caes bien. A ver. ¿Intentas comprarme? ¿A un agente federal? ¿Le he dado acaso? Bueno, vamos a sobornar porque no queremos problemas, ¿vale? Los servicios no van a ser baratos. Podrías vigilar a cualquiera de las otras 4 familias, ¿no? Chaval, los ojos de loco que le he puesto, ¿eh? Estará cagado ahora mismo. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, negociación conseguida, tenemos más respeto. No sabía yo que así también se ganaba respeto. Y menos 1000 de vendetta. Por lo tanto, no hemos perdido ningún local que ya nos quitaron hace tiempo, lo cual está genial. Yeah, muy bien, así que nada, seguimos por aquí. Pillamos nuestro coche explotado, que está aquí, se acaba de reencarnar en uno, pero marrón. Y bueno, aquí ahora la gente viene a atacarme a mí por la cara. Bueno, es más que nada porque estoy en su ciudad, ¿no? Pero bueno, vámonos por aquí. Me parece que era por aquí. No confío mucho en mí. Aunque creo que sí. Ya, yeah, muy bien. Vámonos por aquí. Ahora a la izquierda. Bueno, chaval, qué pesadilla. ¡Qué pesadilla! Mira, dinero. No me voy a bajar a cogerlo, la verdad. Pero bueno, vamos a pillar. Siempre le tengo que dar a una farola. Si no, no estoy contento. Es lo que tengo. Es lo que soy. Viceroy. Muy bien. Seguimos por aquí, parece. La música esta me parece que es que acaba de terminar la persecución, ¿no? Pero bueno, vámonos al punto indicado, marcado. Tenemos casi 100.000. Teníamos 100.000, lo que pasa es que hemos dado 5.000 y pico al nota ese, ¿no? Pero bueno, al federal. Ay, señor. Espero que en la otra punta no me empiecen a atacar también. Pero bueno, más entretenido, ¿no? Perfecto, ¿eh? Ahí lo he hecho muy bien, la verdad. Bueno, y ya estamos aquí prácticamente. Que no le he dado a ninguna farola. Increíble, ¿no? Aparcamos aquí el coche como un buen ciudadano ejemplar en el bordillo. ¿Y sobornamos también o qué? ¿Cuál es el plan? Al. Barsini tiene una cita a los juzgados. Saldrá pronto, así que tenemos. Se llama Al. Vale. ¿A dónde? De Alejandro, supongo. Conduce por allí y aparca donde yo te diga.
Ale, Alejandro, Alejandro. Vale. Pues nada, tenemos aquí un coche. De la policía para acercarnos mucho. Cuando salga Barsini intentaré matarlo, pero quizá necesite que dispares tú también. Si baja la... Quizás no, seguramente tendré que matarlo yo. Eso hará que los policías... Un momentito, perdonad. ¿Dónde está el compa...? Ah, vale, está aquí, chaval, está aquí al lado, pero es que, no sé, se acaba de poner ahora, ¿no? No lo he visto. Como moscas, así que debemos escapar rápido. Vale, pues nada, tenemos que hacer una escapada rápida. Este coche de policía va más lento que los otros. Yo creo que la fábrica tiene aquí un pequeño problema, ¿no? Hay algunos más lentos y otros más rápidos. Un poco extraño. No nos podemos acercar más. ¡Oh! Mira cómo llueve. Mira cómo llueve. ¿Qué armas tengo? A ver, compañero. Chaval, 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 que me están aquí fundiendo a tiros. Madre mía, es que no estaba preparado para tanta acción de momento. Ya os digo que el Dark Soul hace que me mate en los demás juegos mucho más, ¿sí? Pero bueno, aún así, tenemos que estar un poquito cubierto. Vamos a usar la Python. Espérate, todavía no. Todavía no. Ya está. No ha muerto. Vale. Vale. Vale, perfecto. Ahí, no le doy. Bueno, pues pasamos al siguiente. Ahí está. Pasamos al siguiente. Madre mía, qué tiracos. Qué tiracos, qué tiracos. Corre, 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 recarga. Ahí está, chaval. Más respeto, quiero más respeto. Fijaos, ahí está el compañero. ¿Qué va a pillar? Va a pillar. Con las palomitas. ¡Oh, sí, señor! ¡Sí, señor! Lo sabía. Sabía que lo haríais vosotros. Esto tiene que ser con esto, sin lugar a duda. Y tienes que morir de pie. De pie o de rodilla, ¿cómo lo hacemos? Es que quiero que arda, tío. Quiero que arda, lo siento, pero quiero que ardas. Como ardió... Bueno, mi padre murió con... Chaval, muérete, loco. Vale, despista a la policía. Un chaval que me ha asustado ahí. Estoy lleno de furia, ¿eh? Lleno de... Vale, venga, corre, Pablo, corre. Que tampoco está la tontería para tanto, ¿eh? Pero bueno, tendremos el arma, ¿no? Supongo. ¿No lo tenemos? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿No tenemos el arma en serio? O sea, pero... Ah, y eso tampoco lo tendré. Lo tenemos. Vale, vale, vale. Corre, corre, Pablo. Corre, Pablo. Vale, 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 ahora corre otra vez. Me cago en todo. Por aquí, por aquí, ahí está, chaval. No, 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 bájate, bájate, que vas a morir, corre. Chaval, la onda expansiva, tío. Bueno, 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 no pasa nada, corre, 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 corre. Que quiero mi pistola y yo no me voy de aquí sin mi pistola. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Sí, 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 comprar. Me lo llevo y tanto que me lo llevo, vale. Ahora, vamos a ver el arma, esta es... Y tenemos ahí a uno, poma, pilló, muerto del tirón. Otro ahí, oh, ha muerto también del tirón. Ese no ha muerto del tirón. Y ese parece que es inmune. Vale. Bueno, pues simplemente tenemos que huir. Muerto, vale, perfecto, qué puntería, ¿eh? Qué precisión, qué todo. Qué todo, qué alboroto. Pilla. Vale, perfecto, nos vamos aquí en taxi, taxi. Ah, mira, que estaba aquí aparcado y todo. Bueno, seguramente lo estaría robando. Pero le he robado yo a un ladrón. Así que perfecto. Vale, escapa. Es simplemente escapar, así que nos vemos dentro de un minuto. Madre mía, chaval, la locura de todo. Así que, bueno, de momento... ¡Oh! Podríamos robar un banco ya de paso, ¿no? No, venga, esto ya sería el colmo, ¿no?
esto ya sería el colmo. Vale, vale, vale. 44 segundos. Ojo al dato. Ojo al dato. Y aquí tenemos a nuestros compañeros. Los cuales que si hago esto, supongo que habré perdido ya la búsqueda, ¿no? Debería. El lugar parece estar bien. ¿Le importa si entro? ¿Qué le va a importar, hombre? ¿Qué le va a importar? Bueno, en fin. Tenemos aquí un teléfono, a ver. Aquí, Tom. Vuelve a la iglesia. No estropees el plan ahora, con lo que ha costado. Hombre, es que como lo estropeemos, madre mía la que se puede montar. Vale, pues nada, me voy de aquí y me voy. ¿Hola? Si salgo no me pasará nada, ¿no? ¡Uy! ¿Se os acaba de olvidar todo? No, no se les ha olvidado nada, no se les ha olvidado nada. Corre, 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 que va a explotar. Vale, vuelve al bautizo, estupendo, ha explotado ya todo. Y ahora supongo que seré un hombre nuevo. Venga, venga, aún siendo hombre nuevo, no, prefiero entrar en un coche porque me siento seguro. Perfecto, así que... Y no quiero darle tampoco a ningún coche de policía. Así que venga, vámonos por aquí. Y supongo que será ahora la izquierda. Vale, izquierda, cuando pueda, derecha, aunque no sé si lo podría haber hecho antes, la verdad, pero creo que no. Así que nada, seguimos por aquí, en cuanto pueda me parece que derecha sería la mejor opción. Que es esta. Toma ya. No ha hecho el giro esperado, pero bueno. Venga, 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 vamos, 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 vamos. Y uno más, la siguiente, venga, aquí está. Perfecto. Si no me chocaba no era yo. Así que venga, sigamos, sigamos, sigamos. Es que claro, si es que va sin mirar, van sin mirar. Y luego se quejan, no, es que has atropellado a no sé quién. ¿Y quién va a la cárcel? Y yo estoy en todo el derecho de atropellar a quien se me cruce, tío. Siempre y cuando no haya un paso de cebra, ¿no? Pero bueno, estoy en todo el derecho. Ahora seguramente me mirará y yo le miraré y asintiré y él se irá. Algo así, ¿eh? Tiene pinta. Ni una sola palabra, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Como yo lo he dicho. Y se ha quedado más guapo en plan... una... Logro desbloqueado, 25G, estupendo, por la familia. Botines secretos, 0 de 3. Estupendo, yo soy así, ¿eh? Soy un crack, soy un crack. ¿Botines secretos para qué? ¿Para qué si estoy lleno de dinero? La verdad. Así que, bueno, mejora ahora mismo tus habilidades. Han ido todos a la residencia. Te necesitan allí de inmediato. Bueno, pues creo que vamos a ir otra vez a la residencia. Simplemente porque creo que me van a ascender. Y la verdad es que quiero ascender. Así, como ¿quién me ha dicho eso, que estoy muy loco? A ver. Estamos aquí, un punto amarillo no hay ninguno. Tenemos que ir a la residencia. No hay punto amarillo en la residencia tampoco. Qué pena, pero bueno. Y ya estamos en la residencia. Es que claro, como no llevo el coche de siempre, pues me choco. Pero bueno, es lo que hay. Epa. Bueno, chaval, qué mal conduzco, madre mía. Qué mal conduzco con los coches estos. Es que yo no soy de segunda mano, tío. Soy de lo bueno, de lo bueno. De lo bueno, lo mejor, venga. Me van a felicitar todos, gran trabajo, no sé qué, te ascendemos. Fíjate. Clemenza debería ser el don, la verdad. Bueno, uno en la mano, otro en la otra mano y yo que en la cara, esperemos que no. Padrino. Ahora que lo pienso, esto parece también el fin del juego. Felicidades, has ascendido a subjefe. Estupendo. Respeto, 200.000. Dinero, 150.000. Beneficio de ascensos, 1.000. Perdón. Ingresos semanales incrementados, como no. Así que, perfecto. El juego no termina. ¿Quién pensaba eso? Por favor, ¿quién pensaba eso?
Pues mejora las habilidades, sí señor, ¿eh? A ver quién me toca a mí. Me voy a cambiar de traje porque, madre mía. Aunque lo haré más adelante. ¡Wow! Y tenemos aquí nuestro coche. No sabía yo que se nos iba a quedar el coche. Pero bueno, a ver qué quiere decirnos este. A lo mejor felicidades o algo así, a ver. Familia, tendrás que colarte en su residencia. Están... Eso ya lo sé, colega. Así que tendrás que ir muy bien armado. Lo sé, compañero. Por los controles de carretera y métete en su bastión. Pon una bomba en ambos edificios para quemar el lugar. Vamos, lo que nos está diciendo que actuemos ya, ¿no? Elimina las cuatro familias rivales, pon bombas en las residencias de las cuatro. Vale, pues eso es lo que haremos en el capítulo siguiente, que seguramente no me cambiaré de ropa, porque de momento no lo considero. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Como siempre, aquí vemos las habilidades de pelear, por ejemplo, disparar, que la tenemos al tope. Salud, que no la tenemos al tope y no la vamos a mejorar todavía, porque nos puede dar un beneficio en un momento muy preciso. Y, perdón, que la he liado. Y tenemos entonces para mejorar un punto de habilidad que no va a ir a salud. ¿Cuál sería? ¿Velocidad? Hombre, esto está bien, pero es que son 3 niveles, incluso, sí, son 3 niveles para aumentar un 25%. Este también está bastante bien. 3 segundos a la revelación del límite. Este está muy bien y lo vamos a necesitar dentro de poco. Además, el dinero... Bueno, ¿el dinero para qué nos va a servir? La verdad es que para nada, pero bueno. Y luego tenemos pelear. Aumenta el daño por ataque, aumenta el tiempo de agarre, que está muy bien. Y vaya gallo que me iba a salir. Y disminuye el tiempo de carga del ataque potente. Aumenta el daño por ataque, tal, 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 tal. Esto no tiene mucho más. A lo mejor sí estaría bien lo de incrementar eso. No lo sé, la verdad, no lo sé. En fin, no sé lo que vamos a hacer en el capítulo siguiente. De momento no voy a mejorar ninguna. Ya lo haremos con tranquilidad, ya que tampoco es muy necesario. Y nada, espero que os haya gustado. Y hasta más ver. Adiós.